Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Déjenme por favor acá compartirles. Acá estamos. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra finalización que corresponde a lo que sería sección 1. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Ya estamos completando este día una semana de Excel básico. Entonces, este día, miren, corresponde ya al último tema que tenemos acá. Traté el día de ayer de poderme poner como al corriente de los minutitos que les robé el día miércoles por la tormenta que hubo acá en mi casa, pero hemos logrado poder finalizar con cada una de las actividades que se encuentran acá. Quiero comentarles que ya he estado observando que me han enviado lo que sería la tarea que les he dejado. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. No saben que a mí me hace muy feliz que ustedes puedan entregarme algo y saber que ustedes están aprendiendo de cada una de las clases que se encuentran acá. Porque no solamente se basa a que yo les explique y ya usted lo sabe, es que lo ponga en práctica. Y así voy a tratar cada una de las semanas de poderles entregar. Nuevamente vuelvo a repetirles, no es obligatorio, pero es importante para mí que ustedes aprendan. Ya el día lunes, que es el día que ustedes tienen como máximo para podérmelo entregar, ese día voy a estar revisando. Si tengo alguna sugerencia para ustedes, tómenla bien, por favor. Yo se las voy a hacer saber y si no, pues ahí van a encontrar, en este caso, que todo se encuentra bien. Muy bien, miren, hoy vamos a concluir nuestra sección con el tema de opciones de pegados, en los cuales Excel cumple como diferentes tipos de pegado que podemos hacer en él. También quiero comentarles para poder iniciar la siguiente semana, van a tener sábado y domingo para que los que todavía no han avanzado con las lecciones que se encuentran acá, no han descargado las plantillas, no han visto los videos, lo hagan. Este día, miren, sé que para los que no sean, los que no han finalizado la primera semana, sé que les tuvo que haber caído un mensaje por parte de Inglés Corporativo, donde los está invitando a que si tienen algún inconveniente, pues que se lo hagan saber. Es importante para nosotros que ustedes estén activos en el aula virtual. Y quiero que se den cuenta que para los que no han visto la información de sección 2, vean que tenemos, además de los 4 temas de la semana, tenemos un examen de medio que corresponde a 14 preguntas. Entonces, si usted no me ha trabajado sección 1 y está esperando la siguiente semana para hacerlo, se le están acumulando lo que serían 8 clases y además de eso, el examen de medio curso. Entonces, les pido por favor que el fin de semana traten de avanzar, vayan a su ritmo, vayan comprendiendo para que cuando ingresen ya a clase, pues ustedes ya tengan un poco de conocimiento de lo que nosotros vamos a hacer. Siempre, siempre voy a tratar de poderles explicar cosas adicionales para que ustedes pues vayan mejorando en la parte de lo que corresponde a nuestro Excel básico. Muy bien, miren, voy a compartirles entonces en este momento lo que sería nuestra presentación que corresponde a este día. Déjenme acá compartir, acá está. Como siempre, vamos a presentar nuestra agenda. Hoy vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión. Vamos a ver nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar ejercicios. El día de ayer ya les explicaba al finalizar otra forma en la cual nosotros podemos copiar y pegar dentro de una hoja, además de una acción que creo que la mayoría conocemos cuando utilizamos Excel de copiar y pegar. Y hoy les voy a explicar otra forma de poder crear copias para otros libros y que se realice de una mejor manera.
Además de esto, vamos a ver el tema de este día y al final cualquier consulta que tengan, acá estoy a la orden. Como objetivo general de sesión, miren, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegado especial, dependiendo del resultado que deseen en este caso obtener. Cuando nosotros utilizamos lo que serían pegados especiales en Excel, nosotros tenemos lo que sería un cuadro. Además de eso, lo podemos trabajar también con clic derecho, en el cual nos abre una ventana emergente y llegamos nuevamente a este cuadro que les estoy mostrando. Dice que los pegados especiales son una herramienta que nos permite pegar el contenido del portapapeles en el archivo que se encuentra en este caso abierto. Si ustedes ven, en pegados especiales tenemos todo, fórmula, valores, formatos, comentarios y validaciones. Y además de eso, tenemos la acción de transponer. Hoy les voy a explicar a trabajar transponer, pero quiero, por favor, que esto no olviden todo lo que vamos a ver este día, porque eso se lo va a repetir en Excel intermedio y lo va a ver también hasta en Excel avanzado. Porque, por ejemplo, si yo quiero crear una macro y la información se encuentra en columna y lo quiero pasar a fila, entonces tengo que utilizar transponer, porque de lo contrario no me va a funcionar una macro. Y eso ustedes lo van a ver en Excel avanzado. Si, por ejemplo, la información que yo tengo se encuentra en filas y necesito pasarla en columnas para crear una validación, entonces debo de utilizar transponer. Eso igualmente ustedes lo van a ver en Excel intermedio, cuando ya vayan a una validación ya más avanzada. Entonces, todo lo que están aprendiendo no lo tienen que olvidar, porque van a seguirlo utilizando en todo lo que corresponde a Excel. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros tenemos también una acción que les enseñaba también el día de ayer, en el cual nosotros podemos seleccionar aquellas celdas en las cuales nuestro cuadro automáticamente con Control Shift y teclas de cursor, nosotros podemos en este caso seleccionar. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos seleccionar específicamente todas aquellas celdas que están en blanco dentro de nuestro cuadro y que no están en este caso simultáneas o hacia abajo o hacia columnas o hacia filas, sino que se encuentran dispersas en un cuadro? Hoy quiero mostrarles una forma en la cual podemos trabajarlo. Quiero pasar en este momento, miren, para la parte de lo que serían nuestros ejercicios. Les voy a compartir en este momento nuestro libro de Excel, pero antes de eso, solo déjenme acá compartir full mi pantalla. Déjenme, por favor, realizarlo. Este es el que tengo ahorita que quiero mostrar. Déjenme acá compartir. Hoy sí tengo acá. Déjenme compartir la pantalla completa. Muy bien. Entonces, fíjense acá, miren. ¿Se recuerdan que ayer les decía que si damos clic derecho, le damos mover o copiar, le digo que lo quiero trabajar en este libro y que quiero crear una copia al final, al darle la opción de crear una copia, ustedes quiero que visualicen, por favor, que automáticamente, déjenme, por favor, hacer esto más pequeño para que puedan observar. Acá está. Para que ustedes puedan ver que automáticamente, miren, nosotros tenemos la copia de el nombre de la hoja, el color de etiqueta y toda la información que se encuentra dentro de ella. También hicimos el ejercicio que si yo coloco, por ejemplo, acá dentro de la hoja un fondo, ¿se recuerdan que ayer lo hacíamos? Voy a poner colores acá para poner esta misma imagen que inserté el día de ayer. Ah, es que está en blanco, perdón. Me voy a quitar acá algo. Ahí está. Y este, y lleva relleno. Vamos a colocar acá este color.
Muy bien. Entonces, nuevamente voy a hacer acá el ejercicio. Fíjense lo que voy a hacer ahorita y quiero mostrarles esto que no les había enseñado. Cuando ustedes tengan ya una hoja que hayan hecho una copia, pero no la quieren eliminar, sino que quieren mantenerla, usted puede darle clic derecho sobre ella y darle la opción de ocultar. Si ustedes ven, en este momento se acaba de ocultar mi hoja. Entonces, ahora nuevamente voy a hacer una copia. Miren al final. Mover o copiar, en este caso en mi libro de Excel, sesión número 4, le voy a decir que lo quiero mover al final y le voy a dar aceptar. Y miren, acá está. Acá al inicio tengo, miren, la hoja, como el nombre de ejercicio de información y acá al final tengo ya la copia. Ahora sí, miren, con el fondo que representa todo lo que le he colocado dentro de la hoja. ¿Se recuerdan esta acción que hicimos ayer al final? ¿Hola? Sí. Muy bien. No, ya no me recuerdo. Muy bien, pero fíjense acá, miren. Ajá, dígame, Fausto. Fausto tiene la mano levantada. Vanessa, ¿podría volver a repetir eso último, por favor? Ah, muy bien, Jessica. Fausto tiene la mano levantada. No, yo sí se la voy a bajar acá. Muy bien, entonces para hacer esta acción, miren, nuevamente voy a ocultar para que vean que la hoja ya no se encuentra acá. Me voy a ir nuevamente a la hoja, doy clic derecho sobre él, le voy a dar en este caso mover o copiar en mi libro de Excel, le voy a dar acá, miren, la opción de crear una copia porque eso es lo que quiero y al darle a aceptar, automáticamente, permítanme que ya no me lo hizo acá. Perdón, mover al final, le voy a decir que quiero crear en este caso una copia. Pruebe con dispersión, ya no está ocupado. Vamos a ver, creo que me está tirando un error, perdón. Libro de Excel, ajá, crear una copia al final. ¿Por qué me dice que ya está ocupado? Permítame, quiero ver cuántas copias he hecho de él, porque creo que esto es lo que está. Información, no. Vamos a ver. Acá está. Mover o copiar. Te pega la especial. Aceptar. Ah, ya sé que me está tirando. Perdón, pensé. Ya sé que me está tirando acá. Mover o copiar. Crear una copia, mover al final de ejercicio. Y acá creo que hice una acción. Quiero ver este, si me la tira. Mover al final, crear una copia. Sí, de este sí. Vamos a ver ahora si me lo dan nuevamente. Si me está tirando, que ya la está ocupando. Déjenme acá aceptar. No, es este. Sí, me está tirando el mismo nombre que tengo acá. Déjeme entonces eliminarlo acá. Voy a darle clic derecho, mostrar. Y voy a eliminar este que también tengo acá. Muy bien, ahora sí creo que me va a tirar. No sé por qué me está tirando ese error. Yo puedo crear las copias que quiero. Entonces, ahora sí, voy a darle acá, en este caso, crear una copia. Solo permítanme, voy a silenciar. Ok, entonces acá ya se encuentra, miren. Lo único que hago es darle, en este caso, lo que sería clic derecho, mover o copiar. Le digo que lo quiero copiar al final y al crear una copia, acá me lo va a tirar automáticamente. Miren, acá está. Pero esto es la versión o acción dentro de lo que corresponde mi libro. Pero ¿qué sucede
Sí, estas hojas que se encuentran acá, yo quiero llevármelas a un nuevo libro. Fíjense, por favor, que les quiero enseñar dos formas de poderlo hacer. Miren, me voy a ir siempre para ejercicios de información y le voy a dar clic derecho. Miren, le voy a dar mover o copiar la misma acción, solo que ahora en la opción de al libro, le voy a decir que quiero un nuevo libro. Véanme, por favor, acá. Pero debo de colocar crear una copia porque de lo contrario me va a llevar esta hoja al nuevo libro. Entonces, al colocar acá la opción de crear una copia, le estoy diciendo que me deje esta hoja que se encuentra en este libro, pero yo necesito una copia en el nuevo libro. Le voy a dar a aceptar. Y quiero que vean, ya que les he compartido acá lo que es pantalla, visualicen que acá dice el libro 1. Sí, Ok, muy bien. Y se están dando cuenta que, miren, acá ya no tengo todas las hojas que tenía anterior. Ahora tengo acá, miren, solamente la hoja que fui a traer. Y nuevamente tengo el nombre de mi hoja, el color de etiqueta, todo igual. Lo voy a hacer de la manera normal. Voy a abrir acá una hoja, miren. Y acá en la nueva hoja me voy a ir a este libro que tengo. Aquí dice el libro de Excel sesión 4. Voy a copiar, que es lo que comúnmente hacen los usuarios de Excel, y le voy a dar pegar. No tengo el nombre, no tengo el color de etiqueta, no tengo el fondo. Solo me trajo el contexto. ¿Por qué? Porque copiar esto es lo que me va a traer, solamente la información, no todo lo que nosotros trabajamos dentro de nuestro libro. Lo haga dentro de mi libro o lo haga fuera de mi libro en una nueva hoja, vean, por favor, miren la diferencia. Nombre completo, etiqueta, en cambio acá no. Me está trayendo solamente la información. Entonces, ahora ustedes van a ver una diferencia de los diferentes copiados que Excel hace. Usted se va a quedar con el que usted considere en su momento que va a servir. Si usted ya tiene un nombre de hoja, ya le colocó en este caso un color de etiqueta, entonces mande a copiar y pegar si no tiene ningún fondo, sino que solo el contexto básico. Pero cuando usted quiera traerse todo automáticamente, entonces lo hace de esta manera. Y no solamente puede traerse este libro. Voy a eliminar este para que puedan observar. Miren, este es mi libro 1. Hoy les voy a enseñar de otra forma. Ya tengo mi libro abierto acá. Entonces voy a pasar para acá. Vean que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 hojas, 6 hojas con esto. Todas ellas las quiero en mi nuevo libro. O sea, en este que solamente tengo hoja 2. Me voy a venir para acá y lo primero que voy a hacer es darle clic derecho y seleccionar todo. Miren, acá ya tengo todo seleccionado. Dese en cuenta que voy a quitar la selección para que se den cuenta. Cuando nosotros estamos dentro de una hoja, el color que le hemos puesto de etiqueta se va hacia atrás. Entonces, eso hace referencia que usted se encuentra dentro de esa hoja. Pero si usted pasa a otra hoja, el color vuelve a su normalidad y la hoja donde se encuentra nuevamente pasa hacia atrás. Entonces, cuando usted quiera y saber que todo está seleccionado, al darle clic derecho y seleccionar todo, miren, todos los colores profundos se van hacia atrás, porque eso me está indicando que yo he realizado una selección de todas mis celdas. Ahora bien, le voy a dar clic derecho ahora acá, mire, en otra hoja, no en la misma donde hice la selección de todo, sino que me voy a cualquiera de las otras hojas que tengo acá. Me voy a ir nuevamente a mover o copiar y ahora acá al libro me aparece dos opciones. Me aparece nuevo libro y me aparece libro 1. Pero ahora no quiero un nuevo libro, porque yo ya tengo un libro de referencia. Y vean que cuando le doy clic al libro 1, que es el que tengo abierto,
me aparece la hoja 2, que es la que estoy trabajando, donde acabo de crear copiado normal, y me aparece mover al final, que es la misma acción que hemos venido trabajando. Yo le voy a dar como referencia mover al final, porque eso significa que la hoja 2 va a permanecer al inicio y todo me lo va a crear después de la hoja 2. Le voy a dar crear una copia y esto tenemos que hacerlo si no vamos a traspasar la información. Debemos de colocar crear una copia y le damos aceptar. Libro 1, mire, acá dice libro 1. Acá tengo mi hoja 2 y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, tengo todas las hojas. Miren, acá están. No falta ninguna. Todas. Con tus colores, con tu texto, con tu información, con sus fondos para los que lo tienen y para los que no, automáticamente está todo creado. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Sí, queda claro. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, miren, esta es una forma en la cual Excel nos ayuda grandemente a que podamos simplificar cuando nosotros ya tenemos un libro de información y queremos trasladar esa información para un nuevo libro. Y queremos tener los mismos nombres ya al final, cuando ya tenemos la información copiada y pegada en otro libro. Entonces, si usted quiere cambiar el color de etiqueta, hágalo. Y si no lo tenía y quiere colocárselo, póngase. Pero eso ya es tiempo ganado para usted. Ya esos 20 minutos que se va a tardar en estar copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando, colocando fondo, colocando el nombre de la hoja, colocando hojas, ya ese tiempo ya no. Ya es tiempo que le favorece a usted. ¿Por qué? Porque esta forma que nos explica en este caso Excel para poderlo trabajar, nos simplifica nuestra vida, en este caso laboral. Muy bien, voy a minimizar acá pantalla. Y déjeme, por favor, voy a pasar nuevamente a lo que sería mi libro acá de Excel. Muy bien, miren. Entonces, sigo acá y ahora nos vamos a ir a lo que serían los pegados de especial. Decía la teoría que Excel tiene una herramienta en la cual nosotros podemos incluir pegados especiales. Ya ustedes ya se fijaron que podemos copiar, podemos pegar, tenemos el grupo de portapapeles, tenemos clic derecho, tenemos control C para copiar, control V para pegar y control X para cortar. Pero, ¿qué sucede cuando en este cuadro que si ustedes ven tiene formato? Ya usted ya sabe a qué me refiero cuando hablo de formato. Tengo en este caso acá información. Quiero que se den cuenta que dentro de estas celdas, o en este caso desde la columna E y F, yo tengo funciones. Función en este caso promedio y en este tengo la función SI. ¿Qué sucede cuando a nosotros nos piden esta información? Pongámonos a imaginar que a usted le pidieron este cuadro. Y entonces usted trabajó las funciones, trabajó funciones condicionales, le dio formato al cuadro, o sea, todos los cambios que le hizo. Y entonces vino su compañero, su amiguito, y dame una copia de eso. O quiero saber cómo fue tu resultado. Pero eso de quiero ver cómo fue tu resultado es que también quiere ver qué funciones usted ha utilizado. Usted perfectamente le puede dar una copia de esto, no mostrándole las funciones. ¿Por qué? Porque Excel cumple con los pegados especiales. Y es por eso que quiero enseñarles todos los tipos de pegados que Excel tiene para poder trasladar la información que nosotros ya hemos trabajado, pero de una forma diferente, no como la tenemos en nuestro libro de Excel. Entonces, fíjense acá, miren, lo primero que vamos a hacer es una selección de rango. Tengo la selección desde A1 hasta F11. Entonces, acá, al tener seleccionado, recuerden, puedo hacerlo con control B,
puedo hacer, perdón, con control C, puedo hacerlo con grupo de portapapeles o clic derecho copiar. Voy a trabajar con el grupo de portapapeles y en este caso, miren, le voy a dar copiar. Ustedes ven, automáticamente se vuelve intermitente. Si yo le doy escape, recuérdense que es una tecla que nos quita la acción de copiado o de la acción de cortar. Entonces, nuevamente le voy a dar acá copiar. Y ya que tengo acá seleccionado, voy a ir dejando tres filas de por medio para que pueda ir realizando lo que serían los pegados. Entonces, ya ahora acá, miren, voy a posicionarme y vean que se quitó la selección, no así lo que sería el contorno, porque todavía tengo la acción de pegar. Cuando yo voy a pegar normal, o sea, un pegado que es copiar y pegar, entonces lo único que hacemos aquí es pegar. ¿Qué acabo de hacer? Trasladar esa información para acá. Sigo teniendo mis funciones en cada una de las celdas. Voy a dejar tres filas acá y ahora sí me voy a ir a la parte de pegar. Ya les vean que sigue intermitente acá. Quiere decir que tengo la opción activa de pegar. Me voy a ir acá a pegados especiales. Y acá, miren, me voy a ir a la opción de pegados especiales. Quiero que se den cuenta que me acaba de salir la misma ventana que les mostré en mi diapositiva. Entonces, la opción de todo significa la misma acción que hice acá arriba, donde le di pegar. Ahora le voy a decir que quiero fórmula, o sea, quiero pegado especial de la información que tengo, pero como fórmula. Entonces, voy a darle a aceptar y vean el cambio que me ha hecho. Cuando nosotros creamos un pegado especial de fórmula, en este caso, me va a quitar todo el formato que tengo. Por ejemplo, acá tengo enteros, decimales. Acá igual sigo manteniendo, miren, mis funciones, porque Excel lo que me comprendió fue que yo quería mis fórmulas. No así mis formatos, no así mi cuadrícula, sino que él comprendió que lo que me interesa es la fórmula en la cual yo estoy obteniendo estos resultados que ustedes están viendo acá. ¿Qué pasa? Miren, sigo acá intermitente, si ahora yo creo otro tipo de pegado. Tres filas, me coloco acá, le doy en la opción de pegados especiales, y entonces ahora ya no quiero fórmulas, sino quiero valores. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta que a simple vista tengo como que fuera el mismo pegado que acabo de hacer ahorita de fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora, miren acá esta celda, vean la barra de fórmula, promedio, función sí. Pero si ahora me posiciono acá, tengo solamente 3.5, 7, 6, 6. Vean la barra de fórmulas, miren, tengo los mismos valores. O sea, valores, ya no función. Tengo valores. Y entonces eso hace referencia a que cuando ustedes quieran solamente que se visualice la respuesta que le dio sobre una función, sobre un operador aritmético, un operador lógico, usted lo puede pegar de esta manera. Y automáticamente, miren, ellos lo que quieren es ver el resultado que me dio. Acá están. Porque si ustedes visualizan, acá dice reprobado y también aquí reprobado. Y si vamos comparando, aprobado, aprobado, aprobado. En las notas tengo 3.7, tengo 7.366, ahí está, 6.1, 5.5. Todo es igual. La diferencia es el pegado que hice. Este es un pegado normal, este es un pegado de fórmula, este es un pegado de valor. Ahora continúo acá, miren, dejando siempre tres filas de por medio. Me voy a ir a pegados especiales. Y entonces ahora le voy a decir, ya no quiero fórmulas, ya no quiero valores, sino que quiero formato. Y entonces al darle a aceptar, esto me trae. ¿Qué formato? Este que tengo acá. La cuadrícula, el color que le puse a la cuadrícula, el color que le he puesto en este caso a mis encabezados, todo, todo esto. Y es por eso que en este momento le voy a dar escape para que me quite la acción, para que se den cuenta de algo.
Fíjense acá, miren, me voy a posicionar en la celda E1 y quiero que vean todo lo que tiene la celda E1. Tiene negrita, calibrí, número 12, centrado en este caso de medio, centrado de texto y tiene en este caso ajustar texto. Si yo me voy hacia abajo, en este formato que me ha pegado, me voy a posicionar acá. Bien, miren, estoy en esta celda, solamente tengo calibrí 11 y en este caso alineación hacia la parte inferior. Pero si me posiciono acá, tengo todo, miren, negrita, calibrí 12, centrado, centrado en este caso de texto y tengo ajustar. Voy a colocar, por ejemplo, acá promedio, miren, sigo con los mismos, la letra color blanco. Acá tengo, en este caso, trimestre. Sigo con el mismo texto. Si acá, por ejemplo, quiero ver si estaba aquí en negrita. No, acá tiene lo mismo. Entonces, acá coloco un texto, va a ser igual. Vanessa. Ahí está, igual. Miren, ahí está. Calibrí 11. Entonces, cuando yo hago pegados especiales, cuando sería en este caso formato, solamente me trae el formato. Entonces ahora miren, me voy a venir para esta hoja y quiere decir que me voy a ir a copiar esto. Le voy a dar acá, miren, lo que sería copiar. Y estando el copiado, me voy a venir acá para mis pegados especiales dejando dos filas. Y acá en pegados especiales le voy a decir que quiero formato de esto. Y vean, por favor. Ah, voy a escribir acá, miren, octubre. Vamos a ver si también las alineaciones me las da. Exacto. Voy a escribir acá diciembre. Diciembre. Todo igual, miren. Voy a escribir acá, por ejemplo, Vincent Ford. Todo igual. El formato me lo trae, pero no así el texto. Vamos a ver acá, pongamos, por ejemplo, inglés. Ahí está, miren. Todo el tipo de letra, calibrí 18. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos trabajando ese? Miren, 24 negrita. Todo, todo. Lo único que no me trae en este caso el texto. Porque yo ya tengo mi formato, este me gustó, yo lo trabajé, tenía tiempo para hacerlo, pero ahora yo necesito solamente el formato, no así toda esta información que ustedes tienen acá, sino que solamente el formato que yo ya había creado. ¿Sí queda claro hasta el momento lo que les estoy explicando o tienen alguna consulta? Está bien. Queda claro. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy bien. Entonces ahora voy a continuar acá. Miren. Permítanme. Gracias. Gracias. Muy amable por contestar en el chat. Entonces acá nuevamente voy a seguir trabajando con este. Voy a seleccionar. Voy a dar copiar. Y ahora miren. Lo voy a hacer de otra forma el pegado especial. Siempre dejando tres filas de por medio. Voy a dar acá clic derecho. Y esta es otra forma que nos muestra Excel para poder trabajar. Al darle clic derecho acá, quiero que se fijen que nosotros tenemos la opción de pegados especiales. Sé que tal vez ustedes han comprendido siempre cortar, copiar y pegar, pero quiero que se den cuenta que abajo aparece pegado especial. Y si ustedes ven, miren, el mismo cuadro que nos muestra cuando yo le doy clic a la flecha de pegar que se encuentra en el grupo de portapapeles, también me lo muestra acá. Más adelante ustedes van a ir aprendiendo mejor estas opciones de pegado que nos muestra Excel, que es lo mismo que estoy haciendo en este momento, solo que acá tenemos una interacción como más rápida por comando. Por ejemplo, vínculo, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, imágenes con vínculo. Pero en ese momento me interesa que aprendan a trabajar. Miren, acá está la misma ventana que teníamos anterior. Y le voy a decir que quiero ya no fórmulas, ya no valores, ya no formatos, sino que ahora quiero comentarios. Y le voy a dar a aceptar.
Ingeniero, y se puede más de un formato, una sola selección en ese cuadro. Más de un formato en esta selección. Sí, pero recuerde que... Ajá. La ventana que puso, como dice que está todo, no. Fórmula. No. ¿O le elijo todo o solo una fórmula? Sí. Si usted ve acá, mire, no puedo. Ni manteniendo control, que es una tecla que me ayuda en este caso a crear selección, no me lo hace. Solamente se puede una acción. Eso sí tiene Excel. Que Excel hace lo que llaman restricciones, ya lo vamos a ver más adelante. Y Excel tiene una acción, que recuérdense que él al final es un programa. Y para estas acciones, él lo va a hacer una tan sola vez. Para que podamos ver la aplicación de acción que yo quiero. Lo que sí, que era lo que yo le había comprendido, es que sobre esto sí podíamos pegar. Y claro, podemos hacer otro pegado. Pero dentro de la ventana que nos abre, en este caso de Excel, no podemos crear otros adicionales, porque automáticamente se elimina toda acción que no corresponda a la ventana que nosotros tenemos acá. ¿No sé si queda claro? Sí, ahí, pero estaba viendo que a la derecha de esa misma ventana aparece, te da la opción de elegir dos cosas también, que te dice... Solo querés formato y número y fórmula, si usted ve a la derecha. Ah, de esto, sí, pero esto es muy diferente. Esto es muy diferente. Más adelante ustedes van a comprender estas acciones. No se preocupen. Esto es muy diferente, en este caso, a lo que nosotros estamos viendo ahorita de la parte de lo que serían pegados. Esto es muy, ya lo van a comprender mejor con esta parte de lo que serían operaciones. Porque si usted ve al final, siempre nos va a quitar lo que sería una selección de acción de los pegados que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Ya más adelante vamos a comprender esa parte de ahí. Quiero irles paso a paso para que ustedes vayan viendo. En este caso, pues, nos está pidiendo esta parte acá de lo que serían los pegados para que ustedes vayan viendo la forma en la cual nosotros podemos trabajar. Entonces acá, miren, nos habíamos quedado en la parte de lo que serían comentarios. Usted puede visualizar en este momento en la parte de lo que sería, pero ¿para qué me va a ayudar pegar solamente los comentarios? Créame que le va a ayudar mucho. Le va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos esta tabla, es bastante pequeña, automáticamente yo puedo visualizar acá la información. Pero cuando nosotros requerimos de lo que sería un pegado especial y requerimos ver esos comentarios que nos han dejado dentro de esa celda, a veces cuando tenemos mucha información de valores numéricos, llámese texto, tenemos muchas celdas con información, se nos puede ir el ver comentarios. Entonces, ¿qué hago en mi caso? Cuando yo no he trabajado un libro y a mí me entregan un libro ya creado con todo y me dicen, Vanessa, revisa porque te he puesto un comentario ahí, no me voy a ir a buscar esa celda con toda la información a ver a dónde está el comentario, sino que lo que hago es copiar y pegar. Y fácilmente ya en blanco yo puedo observar todos los comentarios que están acá. Ya ustedes ya saben que cuando nosotros queremos mostrar, por ejemplo, acá no tengo información, que solamente es un ejemplo, pero acá miren, rápidamente puedo mostrar, ya no encima de las celdas que tienen información, sino que acá yo puedo visualizar, leer qué es lo que me están pidiendo que haga o algo que no se ha hecho o que vamos a poner adicional, pero ya sin la información, porque podemos estar saturados de trabajo. Podemos complicarnos más en estar revisando y no ver bien la información. Entonces, esto nos ayuda a poderlo visualizar de la mejor manera. Ah, Luis, sí, lo que sucede
es que les había explicado y creo que también les cayó un mensaje en el grupo que ese día teníamos clase por la pérdida que tuvimos el día lunes por la emergencia nacional. Por esto es que tenemos clase este día, pero la próxima semana no. Vamos de lunes a jueves, la tercera igual de lunes a jueves. Solamente la última, igualmente vamos a tener hasta el día viernes, porque, no está en el grupo, debería de incluirse, no se preocupe, que ahí solamente estamos los de inglés corporativo, están ustedes para que ahí podamos estar interactuando, pero no se preocupe porque ahí sus compañeros han respetado mucho, no colocan información que no sea con respecto al diplomado. Para poderse incluir dentro del mensaje del correo electrónico que les llegó, ahí está el enlace donde dice el grupo de WhatsApp. Ahí debe darle clic al enlace para que se incorpore. Dígame, Yulisa. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Sí, con respecto al aula virtual. Notan unos temas que estamos ahorita en el 1.10, que es el portapapeles, ¿verdad? Ajá. Al final del video está en azul portapapeles y nos lleva a una página de Excel que se puede editar. Esa página uno la puede ¿cómo explicarle? Se puede descargar. Se descarga, sí. Y lo que nos está enseñando ahora es lo que vamos a hacer ahí, ¿verdad? Exacto. Y esa misma es la que se le va a enviar a usted al correo. No. Ustedes tienen por cada clase hay un video, o por cada dos clases hay un video. Al final se encuentra una plantilla. Esa plantilla usted la descarga y esa plantilla le ayuda a trabajar lo que se encuentra en el video que les muestra el tutor. O sea que él les va explicando allí, esta es una plantilla de él. Lo que yo les he entregado en el grupo de WhatsApp es un libro de Excel donde en la primera hoja va mi cuenta de correo. En la segunda tienen que trabajar celdas no adyacentes realizándolo con su nombre. Y en la tercera hoja se encuentra este ejercicio que creamos el día de ayer, que es en este caso el cuadro, permítame, voy a subir acá, que es este cuadro. Eso es lo que ustedes me tienen que entregar, pero eso es algo adicional. Sí, eso sí, yo creo que ya se lo envié. Solo esa era pero, mi duda. Pero quiero también comentarles, ya que usted hizo apertura a eso, que si ustedes trabajan esos ejercicios y también quieren enviármelos para que se los revise, con gusto. Yo estoy a la orden para cada uno de ustedes. Recuérdense que este módulo es para que ustedes se empapen de toda la información que tiene que ver con Excel. Y si usted en el video ha quedado algo que no es claro para usted, escríbame y con gusto yo le ayudo a resolver. Pero acá yo trato de poderles enseñar otras opciones para que no vean lo mismo. Porque entonces ya ustedes ya lo hicieron. Entonces, de lo que han aprendido, yo les enseño cosas adicionales para que ustedes vayan practicando más. Ya me enseñó a copiar y pegar. Entonces, yo ahorita ya le estoy enseñando de otra manera. Tal vez él le enseñó de una forma, yo trato de explicarle de otra forma. Gracias. Bueno. Muy bien. La tarea deben de enviármela a mi cuenta de correo. Mi cuenta de correo se encuentra en el libro que les coloqué ahí en el grupo de WhatsApp. Si no, con gusto ahorita acá, permítanme en el chat, le voy a contestar a usted. Aquí, permítanme, ahorita le coloco acá mi cuenta. Permítanme.
Ahí está. Ahí está mi cuenta. Esa sería mi cuenta para que me puedan enviar en este caso la tarea. Se los voy a colocar acá todos también. Ahí está. Esta sería mi cuenta de correo. Muy bien, miren, entonces esta sería la forma en la cual podemos pegar en pegados especiales lo que serían valores. Y ahora nuevamente voy a seleccionar acá. Le voy a dar en este caso copiar. Me voy a ir hacia abajo. Y entonces vamos a ver si aquí dejé tres. Le voy a dar pegados especiales. Y acá, miren, tenemos el último que se llama validación. Dentro de Excel, y esto lo vamos a ver más adelante, las validaciones normales, dentro de Excel existe lo que sería una herramienta llamada validación. A veces queremos solamente esa validación que se ha creado o se ha generado en lo que es la información que hemos seleccionado. Entonces también hay un pegado especial llamado validación. Para esta acción que yo necesito en este momento, al darle en este caso, miren, aceptar, acá aparentemente no me ha traído nada. Claro, si no hubiera ninguna validación, entonces no me va a traer nada, sino que me va a hacer solamente una selección. Pero yo tengo una validación acá. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hice la selección esta vez, lo hice hasta la fila número 12. ¿Por qué? Porque en la fila número 12 creé una validación. Acá se encuentra. Entonces, es por eso que acá, déjenme buscarla aquí, que no le puse seña, permítanme. Ay, se me perdió. Permítanme, sería acá. Es que se tiraron. Y aquí está. Muy bien. Le voy a poner acá un color para recordar. Entonces, acá, miren, yo hice la selección hasta lo que sería esta celda porque ahí se encontraba la validación que he creado. Acá, como ejemplo, creé una validación de lista, la cual dentro de una celda podemos incluir todos esos nombres que ustedes visualizan acá, todos estos, se pueden colocar en una sola celda. Y acá fácilmente puedo ir realizando el cambio. Entonces, quiero que comprendan que al final de todos los pegados especiales, en este caso que nosotros tenemos dentro de Excel, que son los básicos, que son los que ustedes están viendo en este momento, nos ayuda a que podamos crear fórmulas, valores, formatos, comentarios, y en este caso lo que serían validación. ¿Queda claro esto último que les acabo de explicar? Una pregunta. Gracias. Sí, dígame, creo que es Josué. Correcto. Vaya, en este caso de pegado especial, cuando es validación, según lo que pude observar, como que le trae toda la información, en este caso que fueron los nombres de las personas que están en ese cuadro. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Eso hace. Lo que pasa es que yo antes había creado ya aquí la validación para que estas personas que se encuentran acá, miren, acá se encuentran, debo de crear primero la validación de lista para que me aparezca acá. Entonces, cuando yo le doy copiar en pegados especiales, me voy, automáticamente me trae exactamente esa validación de lista. Independientemente de dónde se encuentre, porque Excel internamente lo que hace es una creación de rango, entonces haya creado una validación de lista, haya creado una validación especial, haya creado, por ejemplo, una validación de fecha, haya creado una validación, por ejemplo, de texto, cualquiera, él me lo va a colocar acá. Pero hago okay. referencia a esta como ejemplo porque acá sí van a poder ustedes visualizar que se encuentra la información. Pero le trae exactamente eso. Pero me perdí en eso de cómo hizo esa, digamos, esa validación. Ah, no, eso no se los he enseñado. Ah, ok. Ajá, solamente ya la tenía, ya la tenía hecha porque más adelante vamos a ver la parte de validaciones también.
Ah, ok, no, no se preocupen, vamos paso a paso. Yo sé que ustedes tienen preguntas adicionales como la del compañero con los otros tipos de pegado, pero vamos despacio. Ya van a ver, poco a poco vamos llegando a esas preguntas y para que comprendan mejor cuando ya esté dando la explicación. Y así no vayamos que les estoy explicando y después otra vez. Entonces, vamos despacio. Pero ya la parte de validación, no se preocupen, que en este módulo creo que en la tercera semana la vamos a ver y le voy a enseñar todas las formas que podemos crear validación. Vale, muy bien. Entonces ya hicimos el último tipo de pegados especiales normales que tenemos en Excel. Ahora voy a hacer esto. Miren, quiero que se fijen en el cuadro. El cuadro, tenemos nuestras columnas, tenemos identificadas por los encabezados y los nombres. Y el detalle de información está en filas. Ahí está, fila, 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 fila. Entonces ahora le voy a dar copiar, miren, y me voy a ir hacia abajo. Teniendo acá y respetando mi validación, voy a dejar siempre tres filas de por medio. Y ahora, miren, me voy a ir a pegados especiales. Y esto sí necesito que lo vean. Transponer. Transponer le va a ayudar a usted a pasar todo lo que está en columnas a filas y todo lo que está en filas a columnas automáticamente. Ya sea que usted seleccione el rango completo, quiero que se fijen, por favor, miren, que todo lo que estaba en columnas ha pasado a filas y todo lo que está en filas ha pasado a columnas. Hasta la información, miren, voy a darle a copiar, me voy a posicionar acá, lo vamos a hacer desde acá, desde pegados especiales. Y le voy a decir transponer. Fíjense cómo está acá la información. Vuelve a su normalidad. Podemos seleccionarla todo. Podemos seleccionar solamente un rango. Podemos seleccionar solamente una fila. Como usted quiera. ¿Por qué? Porque puede suceder que el trabajo que hayan hecho nuestros compañeros no sea el correcto. ¿Pero por qué me lo pasaste en columna? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Queremos volver a crear la tabla, verdad? No. Ah, voy a darle copiar y pegar y estar copiando y pegando. No. Vean que automáticamente nosotros tenemos transponer. ¿Queda claro esta última opción? Sí. Gracias. ¿Para los demás queda claro? Sí. Sí. Gracias. Sí. Muy amable. Muy bien. Vamos en este caso, miren, al siguiente tema. Permítanme, voy a subir esto porque me hace el de... Acá está. Muy bien. Vamos acá, miren. Gracias a los que están contestando en el chat. Muy bien, vamos a pasar a la parte de lo que serían valores y quiero mostrarles acá la representación que hace Excel cuando nosotros tenemos diferentes tipos de valores. Saben ustedes que dentro de Excel, tanto las fechas, valores numéricos, decimales, en este caso números enteros, porcentajes, copiar formatos, todo eso que representa en este caso en Excel para simplificar nuestra vida laboral, debemos de conocer. Entonces, ya que vimos los pegados especiales, vamos acá, miren, a incluir también la acción de personalizar. Y en personalizar me ayuda a que yo pueda hacer cambios dentro de la información que tengo. Porque pueda suceder que me hayan pedido la fecha, en este caso corta, pero me están diciendo que la quieren larga. Y entonces, si ustedes tienen ya fechas incluidas, puede suceder que a usted se le hace más fácil ir poniendo 12 del 2 del 2022, 13 del 2 y así sucesivamente, a que esté colocando lunes tal del año tal. Imagínense cuánto tiempo nos tardaríamos a hacer eso. Pero Excel tiene algo, que cuando nosotros hacemos una selección de esta celda, yo puedo irme a la pestaña de inicio
grupo de número y dentro de él nosotros tenemos fecha corta, que es lo que hemos estado trabajando en este momento, y tenemos la opción de fecha larga. Y quiero que identifiquen que automáticamente me está poniendo sábado, domingo, lunes, martes, lo que corresponde a la fecha que habían ahí. Pero también yo puedo crear fechas largas y pedirle a Excel que me las convierta en corto. Cualquiera de las dos. Una diferencia que van a encontrar es que cuando nosotros tenemos fecha corta, mira, fecha corta aparece también en mi barra de fórmula. Vean que siempre les indico que estén viendo la barra de fórmula, porque eso les va a ayudar mucho a comprender cuando ya estén viendo función. Ahora bien, ¿qué sucede cuando me identifica una fecha larga, pero mi barra de fórmula siempre sigue teniendo una fecha corta? Porque de esta depende esta fecha que tengo acá. Entonces quiero que se fijen que si voy para abajo, ahí dice, miren, 15 del 2 del 2022, que corresponde a martes del mes de febrero. Tengo fechas cortas y también tengo, miren, lo que sería fechas largas. Ahora bien, Excel tiene algo, y esto recuerde lo que le voy a decir en este momento. Cuando Excel, tu celda, no tiene el tamaño congruente a la información, y en este caso, vean la diferencia cuando yo coloco valor numérico, véanme por favor esta celda donde tengo, perdón, texto. Quiero que se den cuenta de que el texto, aún así que no se ve completo, se sigue visualizando. Pero cuando es valor numérico, cuando son fechas, siempre, siempre le va a tirar numeral. Cuando esté trabajando funciones, si sean funciones, en este caso matemáticas, le va a tirar también numeral, porque al final lo que le está dando es un resultado numérico. Entonces, ¿qué le dice aquí Excel? No va. No va porque el ancho de la columna no corresponde al tamaño que tiene la fecha. Y entonces ahí sí debemos emplear lo que ustedes ya saben. Darle doble clic o mantener clic izquierdo presionado para darle el ancho de la columna. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos esto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos valores enteros. Tenemos valores enteros con decimales. Yo acá, miren, puedo emplearlo de dos formas. Uno es, en este caso, seleccionando el rango y yéndome siempre al grupo de números, poder aumentar decimales o poder disminuir decimales. Es el mismo caso de acá, del ejercicio que tengo de pegado especial. Si, por ejemplo, yo esto lo quiero arreglar, voy a seleccionar y lo primero que voy a hacer es disminuir todos y aumentar a cuántos decimales yo necesito. Igualmente, cuando yo tengo valores, yo puedo aumentar y disminuir decimales a lo que quiero. Pero recuérdese algo y vea por favor cómo dice acá. Yo tengo la opción de contabilidad sobre esos valores. Pero si yo coloco acá, miren, un valor me está diciendo que ese es general. ¿Por qué estos me aparecen en contabilidad? Porque he realizado la acción. Este es un valor normal, pero cuando nosotros seleccionamos, aumentamos decimales, y en este caso yo le coloco el signo de dólar, ya no es un valor general, sino que este se convierte en contabilidad. Por eso cuando ustedes le digan son valores contables, automáticamente tengo que aumentarle decimales, tengo que poner el signo de dólar porque es contable. O sea que es un valor que representa una moneda. En cambio, este no, este es un valor general. Es como que estoy poniendo 12, 13, 14, 15. Caso contrario, cuando tenemos porcentaje. Vean, por favor, miren, estamos trabajando en el grupo de números. Acá dice porcentaje. Entonces, eso significa que estoy trabajando porcentaje. Vamos a ver quién me responde. ¿A qué equivale el 30% en decimal? Ajá. 0.3. 0.3. Exacto. Equivale a 0.3, pero quiero que vean la diferencia. Este es un porcentaje y así me lo está tomando Excel, pero vean acá, general.
aunque sé que la representación del 30% es 0.03, porque tal vez se me hace más fácil en la calculadora o en mi teclado realizar una multiplicación sobre un porcentaje, en este caso convertirlo en decimal, él lo toma como general y acá lo está tomando como porcentaje. ¿Por qué me lo toma como porcentaje? Porque acá en el grupo yo le coloqué a ese valor un porcentaje. Entonces, es por eso que lo está tomando como porcentaje. Es importante que ustedes identifiquen cómo Excel, por cada celda, mire, general, texto, toda la vida va a ser general. Fechas, acá me va a corresponder a cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, miren, acá voy a poner 12. Ah, ya tengo esa celda marcada. Voy a ponerlo aquí, 45, 40. Fíjense acá, miren. Fácilmente podría ser el signo de dólar, pero vamos a aprender lo que ya vimos. Voy a seleccionar esta celda que tiene el signo de dólar, contabilidad. Voy a volver contable estos valores numéricos. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a venir al grupo de portapapeles y vean que acá tengo copiar formato. Es el mismo de pegados especiales que hicimos, solo que en el grupo de portapapeles donde se encuentra acá. Entonces voy a darle un clic. Miren, hizo la selección. ¿Qué voy a hacer en este momento? Seleccionar todo. Vean, por favor, contabilidad. Porque me está copiando el mismo formato que tengo en esta celda. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, valores a los que le llamamos en este caso general, y ustedes quieran incluirlos y se encuentren, por ejemplo, en la pestaña de datos, no se preocupen. Nos vamos acá a copiar formato rápidamente y hacemos la selección. ¿Por qué? Porque este copiar formato me ayuda a que toda celda en la cual yo haya colocado un formato, un color, un tipo de letra negrita, cursiva, número 18, todo eso, si yo le doy copiar formato, me lo va a pegar donde yo quiera. Pero se dieron cuenta que solo una vez me lo hizo, ¿verdad? ¿Qué sucede si selecciono, le doy copiar formato dos veces y automáticamente al darle doble clic, quiero que se den cuenta, miren, ahí lo tengo. Y esto de copiar formato no solamente me lo va a crear acá. Me voy a pasar para otra hoja y miren, ya estoy en la hoja Mayus Miro. Y miren, voy a abrir un nuevo libro. Ya abrí un nuevo libro y siempre estoy copiando el formato. ¿Cuándo va a finalizar la acción de copiar formato? Cuando yo le dé Escape. Ya no me va a tirar nuevamente lo que sería el pegado de formato. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí. Sí. Muy bien, miren. Solo quiero finalizar con esto. Les estoy robando unos minutos, pero quiero finalizar con esto. Si ustedes ven, a veces va a ocurrir que en nuestras empresas nos pidan el signo de colón. No sé cuántos de ustedes conocieron esta moneda. O en este caso, estos billetes. Y qué bueno que ustedes pudieron conocer este tipo de moneda acá que había en El Salvador. Hay mucha gente que todavía la tiene guardado, ¿verdad? Estos tipos de moneda. Pero, ¿qué sucede cuando yo necesito colón? Muchas veces me dicen, mira, debe, en este caso, de presionar la tecla al 189. Y entonces, ¿te va a dar el colón? No. No me va a representar en este caso esta celda lo que sería, porque acá ¿cómo hago para colocar el texto? No puede ser. ¿Por qué? Porque me dice en este caso, miren, que cada signo que yo vaya a colocar sobre lo que sería un valor numérico tiene que estar a la izquierda, siempre. Y eso significa que es un valor en este caso de contabilidad. Entonces, cuando ustedes quieran colocar, en este caso, por ejemplo, el de colón o otro tipo de moneda, por ejemplo, si están trabajando con euro, nos vamos a ir al indicador de diálogo, nos vamos a moneda y vean, por favor, miren,
acá vamos a ir a buscar. Vean, por favor, aquí están todos los tipos de moneda que existen. Español Cuba, El Salvador, ahí está, que ahora representado por el signo de dólar. Y acá, miren, si nos vamos hacia abajo, vamos a ir buscando para ustedes, va a ser más despacio. Vamos a ir a buscar en este caso el signo que corresponde a Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene el Colón. Entonces, miren, acá está, Español Costa Rica, le voy a dar un clic y al darle a aceptar, ya me lo completó acá. ¿Qué sucede ahora? Que si, por ejemplo, yo quiero colocarlo para este sí, para estos valores numéricos, ya no me lo voy a ir a buscar otra vez, sino que lo único que haga es seleccionarlo, copiarlo y automáticamente, miren, según en este caso la acción que tenga, lo va a pegar automáticamente sobre lo que serían las. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, queda claro. Sí. Bien. Entonces, tengan un feliz fin de semana. Muchas bendiciones para todos y nos vemos primero Dios el día lunes. A descansar y a trabajar, por favor, el aula virtual. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Gracias, Vanessa. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche, bendiciones. Bendiciones.